honest. Loving you the hardest thing to do, so I keep to myself. I feel like I'm falling. Hello dogs, and we are finally in London. I have lost the bus to Birmingham because I'm a stoner, and I have to pick up another bus to London, and now I have to make like a transbordo to Birmingham. I have to wait 1 hour here. So we are going to aprovechar, a paso del inglés, vamos a aprovechar para comer. Así que vamos a ver qué podemos comer por aquí. Por cierto, mucha policía y mucha MILF veo. Al final el único sitio que he visto abierto ha sido este, chavales. Se confía. Vale, me sirve. Me han dicho ya hoy 4 personas. YouTube. Me he quedado con más hambre. Me he metido en un supermercado de estos que justo está ahí enfrente. Y mirad, he visto este Monster que no lo he visto nunca, es cero. Me ha costado todo esto 8 libras. Me parece súper poco. Por cierto, ha pasado un niño por ahí corriendo y me he pegado un susto porque mi cámara estaba apoyada aquí y he hecho así rollo. Y esta señora me ha visto y se está riendo de mí. Voy a pillar ya el puto bus a Birmingham y ya empezamos con el vídeo. Que vamos a ir a un sitio muy guapo, si llegamos, que ya veremos. Tras coger un avión, 2 autobuses y 2 taxis, nos encontramos en la ciudad de la famosa serie Peaky Blinders, donde se grabó. Hoy nos encontramos en Black Country Living. Es un lugar donde se recrea la vida cotidiana durante la Revolución Industrial. Este museo al aire libre, es un museo al aire libre en verdad, se creó en 1978, por lo tanto intuyo que la serie contactó con el lugar para poder ir allí a grabar, ya que esta se creó en 2013. De normal solo se puede ir de día, pero muy pocas veces al año lo abren de noche, así que ha coincidido que justamente yo llegaba de noche y he podido venir. Los suelos que estamos pisando hoy los ha pisado Cillian Murphy. Así que nada, os dejo con mi experiencia. Siempre la ficción suele ser más bonita que la realidad. Mañana os contaré la historia verdadera sobre los verdaderos Peaky Blinders, pero hoy estamos, bueno, ya os habré puesto en contexto, imagino. La verdad que está todo guapísimo, hay hogueras. De repente, la movida, que yo me he quedado todo loco nada más llegar, de repente me veo una tía con una pistola y digo, hostias. He tardado 10 segundos en enterarme de que estaba haciendo un acting, pero no sabes realmente, como todo el mundo va disfrazado de Peaky Blinders, no sabes quiénes son actores y quiénes son fans. I've traveled this big world, lonesome I have roamed. I've laid down in green pastures, I've rolled down rocky roads. As my hair turned silver, I lost my lust for gold. Now cups of wine can't satisfy the thirst within my soul. Narrow is the road to glory. Mirad, podemos ver cómo eran antiguamente las tiendas e incluso entrar en ellas. O sea, es que si quiero me llevo un souvenir, ¿eh? Ojo que me llevo un souvenir, hostia, ¿más reñida o no? Es brutal, no sé si veis a la policía ahí, cómo se meten en el acting. Cuando les miras, te empiezan a mirar todo mal la policía, en plan, te mantienen la mirada a muerte. Tú me has intimidado que flipas, el cabrón. Hostia, mirad, no sé qué hay ahí. Silence is golden. Vamos a entrar al cole, chavales. En la época de los Peaky prohibieron todo tipo de apuestas y en el único lugar donde se podía apostar era en el hipódromo. Por eso podemos ver en la serie el tema de las apuestas ilegales con caballos y tal, porque era en el único sitio donde se podía apostar. Mirad la peña si se mete en el papel, ¿eh? Un puro. El único flojo que está con agua. En Birmingham les gusta mucho el fútbol y lo bueno del fútbol que son las previas. Va la peña dobladísima por aquí, o igual es porque se están metiendo demasiado en el papel de Peaky Blinders. Pero guau, van del revés, tío, me está apeteciendo muchísimo. El nivel de energía está muy bajo, mirad qué frío hace. Voy a intentar disfrutar un poquito a solas de este sitio, la verdad, me voy a poner musiquita y voy a estar paseándome por aquí, que la verdad que es enorme, pero bueno, básicamente es lo que habéis visto, un pequeño pueblo ambientado en los Peaky Blinders. Esto está buenísimo. Y nada, perros, oficialmente empieza la aventura. Sé que igual no ha sido lo mejor empezar la aventura con un vídeo de los Peaky Blinders que no va a llamar tanto la atención. Me mantengo fiel a querer grabar el contenido que yo quiera y me apetecía grabar este vídeo, me parece interesante. Mañana vamos a visitar una comisaría de policía que tiene arriba celdas y todo y encerraron ahí a los Peaky Blinders. Así que mañana os cuento todo, que estaré con más energía. Creo que también voy a hacer un vídeo de comida. Si llegamos a 500 likes, hago un vídeo de comida, pero rollo rozando las 10.000 calorías. Nos vemos mañana, perros. Os quiero.
Y buenos días, hoy estoy con mucha más energía, por fin. Mirad, os enseño mi habitación, ya estoy instalado. Eso sí, mirad la fachada, está bastante guay, muy británico todo. Pero mirad qué putada anoche que no pude cagar, porque esto está así, no supe tampoco cómo encender la luz. Tuve que ducharme así, o sea, imaginaos la situación. Daba un miedo que flipas, todo oscuras. Y os prometo que revisé todas las habitaciones y la única que quedaba libre era esta. Pero claro, intenté abrirla y no pude. No sé si estaría el hombre cagando. Pero claro, dije, será la habitación del hombre de la casa, porque yo solamente tengo contratado una habitación. No, tío, me despierto hoy y es el puto baño. Me aguanté las ganas de cagar. Empezamos el día. Hoy empieza el Arnold Classic. Mirad el simbolito que tienen las basuras aquí. No me gusta, pues esto de noche flipas. Hace un frío de la hostia, o sea, estoy flipando. No sé si lo sabíais, pero Birmingham es una de las tres ciudades más verdes de todo Reino Unido. Y no por el verde que se fuman. Ya tengo el plan fijado, así que vamos a por ello, a andar. We watched the season of gold. I'd walk it again. Clouded moments, hazy pictures in my mind. I've seen this moment before. Sí, 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 perracos, ahora estamos en el centro de Birmingham y aparte en el centro de Inglaterra, porque creo que Birmingham más o menos está por el centro. Os voy a contar diferencias de la realidad a la ficción, ya que siempre es mucho más bonita la ficción. En la realidad, realmente Peaky Blinders fue simplemente una pequeña pandilla que no fueron nunca más allá de robos, apuestas ilegales, atracos y cosas de ese palo. Algún que otro secuestrillo así tonto, pinchacillos entre colegas y ya está. Apuñalamiento pero entre coleguillas ahí en plan... Lo que he estado leyendo, se ve que cuando pasaba una persona por delante, no paraban ni increparles, atacarles, pegarles. Para que veáis un poco del palo del que van, una vez un chaval de, creo que tenía 18 años, le pasó un policía y le lanzó un ladrillo a la cabeza y lo mató. Entonces, para dar ejemplo, le encerraron de por vida, para que se frenara un poquito todo este tema de las bandas, ya que al parecer se estaba yendo de madre. Así que en el sitio donde vamos a ir ahora es donde encerraron al chaval este y a más gente, imagino. ¿Cuándo la lió? En plan, los cogen, los llevan a esta comisaría y hasta que se dicta sentencia y van a la cárcel, estaban en este sitio. Así que vamos a comer algo y vamos al sitio este que pinta muy bien. O sea, te pone hasta las calorías del café, chavales. Yo me he pedido un americano que tiene 22 calorías. Yep, just roll like that. And you don't need to press very hard. Ah, no, not so much, no? Just put it there. And then just roll it again. And that's it. 24 hours in a day, what the fuck you gonna say? Pick a lane, man, you gotta choose one. It's what they used to tell me every day. Caught a few along the way, don't be afraid if you gotta lose one. I'm trying to take it higher, the boy is on fire. You preaching to the choir, you know that. Never been a liar, the boy is on fire. I'll take it to the wire, you know that. Reach back, had to grab me a hit. Tengo que decir que me esperaba que esto fuera mucho más pequeño. Plan, en la entrada aclaran que esto no es una cárcel. He venido todo pronto, he sido el primero. Por cierto, esta gente creía que eran de verdad. Vaya locura, mirad, se puede entrar para ver cómo eran las celdas. O sea, aquí es donde dormían. Nadie, la espalda nueva. Esto es una caja que la hueles y más o menos te huele a lo que olía la prisión. Es una mezcla entre hoguera, humo de tabaco y pis. Hostia, mirad las animaciones, me he quedado súper rayado. Hay un pavo aquí que, no sé, en plan, está contando ahí su vida. No entiendo nada. De verdad, es que tienen un idioma súper cerrado y me cuesta mucho entenderles. Encima, los cabrones se la pela. Ellos te hablan igual. En plan, aunque te vean que estás sufriendo, en plan, bro, me cuesta hablar inglés, me cuesta entenderte. ¿Está aquí, de la Stein Station? Hablan folladísimos, no me entero de la mitad, pero de normal suelo decir, ah, ok, yes, tal, y tiro para adelante. Mira, aquí era el fisio, ¿vale? Aquí cuando les dolía un poquito, se hacían algún esguince en el patio jugando y tal, aquí les curaban, les hacían masajitos, esas cosas, como os podéis imaginar. Imaginaos a la policía persiguiendo con una bici de esas, tío. Aquí creo que corriendo voy más rápido. La serie de los Peaky Blinders se basa en el año 1920, como estáis viendo en esta imagen, pero los Peaky Blinders de la realidad existieron antes de la Primera Guerra Mundial, y en la serie los muestra como después de la Primera Guerra Mundial. O sea que creo que estuvieron más por esta zona. Hostia, me está sonando la alarma, tío.
10 y cuarto, menudo perro. Algo que me ha estado contando el hombre de allí y me ha hecho bastante gracia. Siempre que arrestaban a alguien aquí les hacían una foto, pero había algunos que no querían hacerse la foto. Por lo tanto tenían esa cámara escondida y les decían, bueno, vale, vale, pues nada, tal. Y ya cuando el tío se levantaba, esa foto justo estaba a la altura de su cabeza de cuando se levantaba y se la hacía. These are radios. Okay. These were introduced in 1966. 1966. Yes. You would have that in your tunic like that and you send messages. That's the button. Okay, okay. It's like a walkie-talkie, maybe? That's exactly what it is. Exactly. But when you think it's 1966... 1966? We had rechargeable batteries. Hostias! It's good. Okay, okay. This was in 1968. So, glass tube sealed. We break off the seals in there. Rompen eso. Put a bag on that end and a mouthpiece on that end. Vale, no me entero. And to blow through the tube. Ah, y soplabas ahí. Yeah. So if those yellow crystals. Okay. Is drunk. Too much, and you take them to the police station. Okay, okay, okay. And you ask them for a sample of urine or blood. Básicamente, si se pone cuando soplas ahí lo amarillo o verde, es que vas borrachísimo. Pues nada, perros, esto llega a su fin. Mirad, esta es exactamente el museo de esta pequeña prisión. Y nada, perros, esto es un vídeo que quería hacer. Espero que os haya gustado. No sé si habéis visto la serie Peaky Blinders, dejadlo en los comentarios. A mí la verdad que me ayudó como a fortalecerme en una etapa en la que estaba bastante débil mentalmente. Me parece una serie de 10. Es verdad que cuesta un poco pillarle el gusto. Yo me acuerdo que los 4 primeros los capítulos me costó un poquito, estuve con el móvil tal, y luego me acuerdo que esos capítulos me los volví a ver y todo al acabarme la serie. Dejadme en comentarios si conocíais esta historia, si habéis visto la serie, y sobre todo si os molaría que de vez en cuando haga vídeos un poquito diferentes. Si veo que hay apoyo, me animaré a hacer más vídeos. Suscríbete y nos vemos en el próximo vídeo. ¡What's up!